artística, gastronómica también, con interesantes propuestas. Y una de ellas tiene que ver con un recorrido, con recorridos en distintos puntos de la capital entrerriana para descubrir nuestra historia. Y está con nosotros Karina Caminos, ella es guía turística y está aquí con nosotros para, bueno, darnos más detalles y para invitarnos, ¿no? Porque absolutamente todos podemos participar de esto, ¿no? ¿Cómo estás, Karina? Así es, buen día, Evangelina. ¿Todo bien? Y a toda la audiencia, bien, bien, aquí andamos. Con estos recorridos, como decís vos... Son recorridos pedestres, ¿no? Caminando. Caminando para conocer y poder parar un segundito en nuestra rutina diaria, poder observar los edificios y los detalles que tienen. ¿Qué zonas están justamente seleccionadas para poder hacer estos recorridos? Bien, partimos desde lo que es el centro de la Plaza Principal Primero de Mayo, contándoles allí cómo nace la historia de nuestra ciudad, por qué estos 211 años que se acercan. Y de ahí recorremos todo lo que es considerado el casco histórico, viendo edificios tan importantes como la Catedral, la Escuela Normal, el antiguo Senado, contándole a la gente que donde hoy tenemos nuestro correo estuvo la residencia presidencial y descubriendo la historia del entorno de nuestra plaza. Y vamos terminando, como bien lo decías vos, en lugares diferentes, un día en el teatro. Hoy, por ejemplo, tenemos salida, en este momento se están preparando allí los chicos de las escuelas en el centro de la plaza y hoy terminamos en el Museo de la Ciudad. Visitamos también la Capilla Norte de San Miguel como edificio histórico en pie más importante de nuestra provincia para que la gente, para que nuestros vecinos conozcan y redescubran en algunos casos y se sientan orgullosos de la ciudad donde vivimos. Claro, decís, nuestros vecinos es una propuesta que es para paranaenses, pero también para quienes nos visitan. ¿Con qué te has encontrado? Sí, ¿no? Este fin de semana tuvimos turistas del sur, de la zona de Río Negro. Bueno, muchos cordobeses también, y que vienen también con esa intriga con qué se van a encontrar en Paraná. ¿Y qué es lo que les sorprende de la historia de Paraná? De la historia que fuimos capital de la Confederación Argentina, mucha gente por ahí lo desconoce. Sí, sí, sí. Por ejemplo, también el fin de semana estuvimos con gente de Buenos Aires, y cuando empezamos a contar esa historia decían, no, pero si la capital somos nosotros. Ah, bueno, pero... no. Históricamente fuimos nosotros. Claro. Así que sí, la gente se sorprende, está muy atenta, nos hacen muchas consultas también, por ahí de cosas que han leído o han visto en la tele o en internet. Entonces también es como que vienen a la visita y se sacan algunas dudas. Hablamos de algunos personajes que estuvieron en nuestra ciudad. Sí, por ejemplo, ¿no? Yo digo, si decís, lo vieron en las redes sociales y demás. Bueno, lo del Indio Solari. Lo del Indio Solari. Es como lo que ha salido, lo que ha surgido en los últimos años respecto de que habitó un departamento que está dentro del Correo Argentino. Exactamente, sí, sí. Eso nos preguntan mucho por ahí. Eso es más el público joven, diríamos. Y el público un poquito más grande, por ahí, esto de la llegada de Gardel a nuestra ciudad, que estuvo en dos oportunidades. Claro. Y que en ese momento, estamos hablando de 1927 y 1933, para el paranaense del ayer fue tan importante la venida de Gardel a nuestra ciudad, que bueno, se recuerda en lo hemos contado, libros. Que cantó a capela en la esquina de Urquiza y San Martín, claro. Arriba del Flamingo, en ese hotel. En el Gran Hotel Gran Sac. Y también lo hizo, te cuento, en el Gran Hotel, en el Hotel Central, que queda en Corrientes y Uruguay. ¿Qué hizo ahí en el hotel? Ahí también hizo el mismo gesto, salió y cantó. En dos lugares distintos, en diferentes momentos. Y las dos veces que vino, cuenta la historia, 600 butacas completas estuvo. Así que imagínate lo que era la llegada de Gardel a nuestra ciudad. ¿Y en qué sala cantó? Saló en la Sala Mayo primero, donde es el Cine Teatro Mayo, y después otra que estaba en calle 9 de Julio, que en este momento no recuerdo bien. Sala Mayo estaba en calle España, 25 de Mayo, ahí donde hoy tenemos arriba el centro comercial y abajo un restaurante. Ahí era Sala Mayo y ahí cantó Gardel. Sí, sí. Ese tipo de perlitas busca la gente, ¿no? Sí, sí. Después también, por ejemplo, le contamos que otro grande muy reconocido que estuvo en nuestra ciudad fue el Mono Gatica. En su visita se recuerda que él andaba pasando por la peatonal y según cuentan las crónicas del momento, ve un traje que lo atrajo mucho en lo que era la tienda El Guipur, ahí en la esquina de Urquiza y San Martín, donde hoy tenemos la Galería Almendral.
Sí. Y cuenta que el único lugar que entró y fue atraído por un traje y entra y se lo prueba y era como que era justo para él, lo compra y fue el único registro que hay del mono Gatica en Se compró un traje Gatica en Paraná. En Paraná. Bueno, el Palacio Bergoglio también. El Palacio Bergoglio, la tienda Gati Chávez también, que era tan famosa. ¿Qué es la tienda Gati Chávez? La tienda Gati Chávez era una tienda que tenía desde ropa hasta artículos de la casa, diríamos, hasta tipo Ajá. bazar. Y era muy exclusiva y la primera localidad que eligen para colocar una sucursal fuera de lo que es Buenos Aires fue la ciudad de Paraná y se encontraba donde hoy tenemos el Versa ahí en Urquiza y San Martín también. Mirá vos, todo pasaba ahí. Todo pasaba ahí. Todo pasaba ahí, impresionante. La avenida y la llegada de José Hernández, el autor de nuestro Martín Fierro, trabajando en lo que hoy es el Colegio del Huerto, en el Senado, que hoy se resguarda en Calle España su vivienda. Y tantas personalidades que han pasado y bueno, este momento de la Confederación Argentina que también estamos celebrando los 170 años que, de haber sido nada más ni nada menos que la capital de nuestro país. ¿Cuándo se puede hacer este recorrido? Estos recorridos van a seguir hasta el domingo 23, estamos saliendo todos los días a las 11 de la mañana y a las 15 horas, no es necesario anotarse, son totalmente libres y gratuitos. Así que los esperamos allí en el centro de la plaza, que la gente se acerque. Ahí le contamos el lugar donde terminamos. Por ahí, si vemos que la gente se engancha y quiere conocer un poquito más, extendemos esas casi 2 horas un poquito más para que la gente también se vaya conociendo y descubriendo Paraná, como le llamamos nosotros a nuestro programa. Exactamente. A las 11 y a las 15 es gratuito y todos podemos acercarnos. ¿Te pasa que los paranaenses a veces se sorprenden más que los turistas? Sí, ¿Eh? Sí, pasa mucho y por ahí con el adulto mayor que por ahí en su época había restricciones hasta dónde llegar, supongamos en la catedral, por ahí tienen muchos respetos de no llegar hasta donde hoy tenemos la imagen histórica que es atrás en el altar principal y ellos nos contaban que en su momento era como que prohibido. Se podía, claro. Y ahora van. Y a estos turistas y paranaenses que nos acompañan, como lo están mostrando en imágenes, aquí te traje para dejarlo a ustedes, sí. Les entregamos un planito vacío y las etiquetas, las estampillas para que ellos vayan llenando su recorrido. Y después también unos stickers para el termo, Ay, para el mate. Lindo. Con lo representativo de nuestra ciudad, el patito. ¿Esto se lo llevan de regalito? Esto se lo llevan de regalo. De regalito, de regalo. Exactamente. Qué hermoso, qué bueno. Qué linda propuesta, ¿no? Porque esta es otra manera de celebrar a nuestra ciudad, formando parte de estas iniciativas. Hay que decir que hay una agenda súper completa que ha organizado Cultura y Turismo de la ciudad con el evento principal el sábado. A partir de las 12 del mediodía en el Monumento Urquiza. Así es, ese es el gran cierre y como decís vos, una variedad de actividades, feria de sabores, para también conocer nuestros sabores y el Paraná Bus Turístico, que te cuento que el día martes, en el marco del Día de la Ciudad, vamos a estar haciendo 2 salidas gratuitas para la gente que quiera acompañarnos a las 10 de la mañana desde la catedral por orden de llegada para que puedan recorrer y conocer qué es esta experiencia del Paraná Bus Turístico. El martes 25 de junio que es el día de nuestra martes ciudad. 25. Buen dato. Los esperamos también. Excelente. Y bueno, y como siempre agradecemos al Ente Mixto de Turismo, al Gobierno Municipal de la Ciudad de Paraná y bueno, a nuestra intendenta también que apoya estos recorridos para recorrer y redescubrir la historia, el arte y la cultura que tenemos en nuestra ciudad. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar. Muy bien. Fito Páez.